Bueno, amigos, estamos en un video más aquí en Maná, bendición de Dios. Estamos con esta hermosura enfrente. Qué guapa andás, Araceli. Ajá. Gracias. Tú siempre guapa. Ah, eso es bueno, sí, no. Sí. No, sí, en serio. A mí me gusta que ella se arregle, ¿verdad? La verdad que a veces ella me dice, usted es que no se arregla, que no es que. Bueno, a veces somos diferentes, a veces, para nosotros de hombres. Porque a veces por el trabajo, las fricciones, qué sé yo, ¿verdad? Sí, a veces le digo yo, arregle, mire que tiene bonita ropa, le digo yo que le ha mandado doña Rebeca, le digo yo. Y a veces él le dice, ah, es que ando trabajando, me dice. Pero yo le digo, Elba, que aparte es la ropa de trabajo, aparte la ropa de salir, va. Sí, pero póngale así como yo me ando vendiendo, me subo al carro, me bajo, bajo verdura y todo eso. A mí me da lástima fregar la ropa así, ¿verdad? Entonces, trabajo es trabajo, si salgo a una fiesta, ahí es diferente. Le digo yo a ella porque, pues, a vender ahí, pues, está sentadita, atendiendo, en fin, es muy diferente. Pero a mí me gusta que ella se arregle, sinceramente les digo, yo No, pues... como hay hombres que no les gusta que se arregle la mujer. No, a mí sí, a mí sí. Porque la verdad es que la mujer, cuando ellas se arreglan bien, echan una vibra bien, bien bonita. Y sí, así se siente. Viera que yo cuando no me arreglo, ay, me siento así, como si el autoestima se le baja a uno, la moral, no sé cómo. Pero y ya cuando uno se arregla, uno siente que se le sube la A mí me gusta, autoestima. fíjense, porque no sé, digo yo. Digo yo, pues, el adorno de la mujer es que se arregle, ¿va? Una mujer mal arreglada, no sé, no, para mí no se ve bien. Mira toda hecha. Habemos hombres, ¿verdad? Ay, disculpen si voy a dañar a alguien, pero habemos hombres que no les gusta que la mujer se arregle porque somos celosos, que los van a traicionar o los van... Fíjense que yo aclaro esto, que yo, en mi modo de pensar, ¿va? Nosotros no somos dueños de las mujeres. Nosotros no somos dueños. Ellas están por amor con uno. No son propiedad de uno. Son seres humanos igual que nosotros. Sentimientos, corazón y mente, ¿verdad? Y yo, en los años que Dios me ha dado de vida, he visto, ¿verdad? Que cuando uno más hostiga a la mujer muchas veces, más... Se cansa. No, más con ganas lo hace, ¿verdad? Porque dirá la mujer, a este tanto que me chinga, lo voy a hacer de verdad. Entonces, yo pienso que es de darles un poco de libertad, ¿verdad? Un poco de libertad y si ya la persona lo hace, pues, y allí pues tampoco. Ya no, ya no puede seguir uno, ya está ya allí. No, ya no, ¿verdad? Pero dejarse de una vez. No estar jugando, dejarme, juntarme, dejarme, no, de ser una sincero. Vez. Ajá, de una vez, de una vez. Mira, ya ¿verdad? No, porque se puede o algo así, ¿va? Porque ya no se puede, ¿verdad? Entonces, pero el tema no es ese. El tema es, pues, gracias a Ana Marixa, pues, porque ha colaborado aquí con Araceli y ella le va a explicar. Sí, aquí dándole las gracias a Ana Marixa porque me ha mandado para comprar lo demás. Que hacía falta de la medicina. Aquí está, mire como pueden ver, son 6 goteros. 6 goteros naturales. Dijo el doctor que es medicina natural. Y pues no había podido hacer el video porque vieran de que acá fue mucha música. Entonces es por eso. Están los goteros, miren. Aunque ya estoy tomando ya. Miren, estos son los goteros, son grandes, miren. Entonces esto lo tengo que tomar en un en un litro de agua. En un litro de agua tengo que echar 30 gotas de cada gotero. Son 6 goteros el tratamiento. Pues ella me mandó cabal para el tratamiento. Mira. Que aquí pues se gastó más de 800 quetzales. En los 8 guantecitos. En los 6, perdón. Los en los 6, perdón. Porque sí. La otra medicina ya se había comprado. Solo que para la gastritis sí no compré porque como... Eso es sábila. Es sábila que, pero no hemos podido conseguir sábila. Sí, hoy que no voy a ir a vender yo, voy a ir a ver si busco una. Ya veo que esa vez fuimos a buscar, no había. Ya fuimos a buscar sí, a pues. los viveros, pero solo había pequeñita. Y esa no tiene nada. Sí, pues. Nada de
Pues sí, no tiene nada de, ¿cómo se dice? Carnaza, ¿verdad? Ajá, carnaza. Lo de adentro, lo que tiene. La pulpa, la pulpa, pulpa. Pulpa es. Ay, ajá, no, la pulpa del de. Carnaza de coco, dije yo. Sí, la pulpa. Y mire, pues, yo, donde una señora, fui, porque tenía una gran matota sembrada, pero así eran las pencas de gruesas, mire. Sí, tenían es cierto. Bastante pulpa. Y le dije que me la vendiera, ¿verdad? Pero ella no quiso venderme. Y tenía bastantes, pero pequeñas. Bastantes pequeñas tenía. Y pues me regaló esto, mire. Estos pedazos me regaló para que me los tomara. Pues yo le dije que para remedio lo quería, ¿va? Y entonces me dijo, no le puedo vender. Le voy a regalar unos pedazos, me dijo. Pero como les digo, los viveros no hay. La vez pasada sí conseguimos uno. Una grandota. Una grandota, grandota de esta de sábila. Sábila o aloe vera. No sé ahorita, sí, aloe vera país. Se llama. Aloe vera le dicen en otros lados. Aquí le dicen sábila. Ahora que te voy a dejar, me voy a dar una vuelta por allí a ver qué pasa. Sí, porque ese es buenísimo. Eso es lo único que... Porque puedo venir y ponerle a la moto, puedo ponerle una cuenta esa de tomate para traerla ahí sentadita. Así, porque esas pesan. Ajá, sí. Pesan bastante. Eso voy a hacer. Ojalá que sí haya. Eso estaba pensando. Esa vez fuimos y no había. Y el otro vivero estaba cerrado. Ajá. Sí, pues ahí, como les vuelvo a repetir, gracias a Ana Marisa, porque imagínense, si no hubiera sido por ella, pues no. Sí, la hubiera, nosotros hubiéramos hecho el esfuerzo de comprarla, pero cuesta tal vez más, unos cuesta. Dos goteritos. Y en cambio ella pues me mandó para todo el tratamiento una vez para no estar comprando ahí. Entonces por eso yo, aprovechando que tenía el dinero, lo fuimos a comprar todo. Y ella también nos ayudó para pagar la luz. Aquí está ya, mire, Ana Marisa. Me dijo usted que le mandara avisar y ya no le... Disculpe que ya no le mandé avisar, pero ya se canceló. Ya usted sabe que ya se canceló. Igual el internet ya se canceló. Entonces ya está todo cancelado, gracias a Dios, porque es una gran ayuda, porque ahorita imagínense con esto que está lloviendo, José no ha estado yendo a vender, no ha estado trabajando, igual yo, ¿verdad? Yo también ahorita acabo de empezar a ir en esta semana que no ha llovido, he estado yendo. Y pues ahí muchísimas gracias porque sí nos ha ayudado bastante con esto, nos ayudó muchísimo. Y dijo, pues, lo que sobra ahí, si le sobra, me dijo, compre frijol colorado y para que estén comiendo y arroz. Me dijo, es lo más importante que a ustedes no les debe faltarles. Porque ahorita que con estas llovederas, me dijo ella, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que estar preparados con frijol y arroz. Y sí, compré frijol y arroz. Frijol colorado. Aquí tengo todos. Ya cocimos, ya cocimos. Y son bien blanditos. Bien rico el frijol. Lo cocimos en olla de barro. Aquí está el frijol colorado, miren. A 10 que sale la libra. Aquí hay 2 libras, miren. Aquí hay 2 libras, aquí hay otras 2 libras. Y más porque ya se ha cocido. Miren. Ahí está. Ella le gusta que nosotros comamos frijol colorado porque es mejor, dice ella. Sí, mejor. Entonces, como el negro parece que tiene mucho yodo. ¿Va? Mucho yodo tiene. Entonces, dice ella que mejor consumir el frijol colorado. Y eso compré, frijol colorado y arroz, era lo que me sobró. Muchísimas gracias porque sí nos apoyaron bastante. Gracias por apoyarme con mi medicina, estoy agradecida. Yo me siento, ahorita que estoy tomando la medicina, yo me siento bien. He visto un cambio diferente porque créanme, cuando uno está enfermo no tiene ánimo de nada y pues... Decaimiento. Uno como si, ya no quisieran saber nada. Y más cuando uno se preocupa cuando uno no tiene cómo comprar la medicina. Porque imagínense, aquí se fue bastante dinero. Y malos exámenes. Fue. Ella no me alcanzó lo que anteriormente ella había dado. Te volvió a mandar. Volvió a mandar para la medicina y para los otros exámenes que hacían falta. Sí, pues la verdad ella los ha ayudado que mucho. Hizo ella serio. Pero Dios se lo va a recompensar grandemente. Dios la va a tener siempre llena de salud por tener ese corazón. Porque por ese cariño, ¿verdad? Como les digo, que ella me tiene. Igual con la cama también. Yo duermo feliz también con la cama. Ya no amanezco así con dolor de espalda. Increíble, pero ya no amanezco
Sí, me canso, ¿verdad? Cuando lavo y todo eso, porque es normal, siempre uno pues amanece adolorido, pero ya es diferente a como estaba antes, que día a día yo aunque no lavara, día a día el gran dolor de espalda. Y también las pastillas que me estoy tomando, cuando tengo demasiado dolor, yo me tomo las pastillas y sí se me quita el dolor. Gracias a Dios, ¿no? Así es. Sí, pero sí, yo me siento bien, ahorita me he sentido bien, gracias a Dios. Y estoy tomando aguas naturales, que también ella me manda videos a veces, mire, esto es bueno, entonces yo lo hago también, ¿verdad? Y ahorita pues voy a hacer otro remedio natural, solo que me hace falta que comprar lo que lleva. Ayer compré uno, pero no compré todo lo que lleva, de lo que nos dijo la señora que hambre. Sí, entonces gracias de todo corazón, te lo agradezco muchísimo. Y gracias también porque también me mandó 150 con José, dijo que me lo diera. Sí, así es. Sí, Sí, ya fue me lo cuando ella dio. mandó Para para las la llantas llanta. del carro, van, gracias, ya los puse y le quedaron muy bonitas. Sí, le mandó para las llantas que compraran que sea usada, ¿verdad? Ajá, sí, pero están enteras unas. Pero Sí, son más porque caritas. como vieron allí se le había reventado la llanta. Ella vio que se le había reventado la llanta. Entonces, si no, pues no anduviera ahí vendiendo. Sí, cabal. Cuesta, que eso cuesta, la verdad. Pero primero Dios, poco a poco. A ver qué pasa. Sí, porque aquí miren, pues ustedes, aunque uno quiera, pues no se puede. Por eso a veces hay muchas personas que no van con el doctor porque miren, aquí es de llevar unos 1000 quetzales en un ratito. Por lo menos. Cobran consulta y un poquito de medicina que le dejan a uno y ya se van los 1000 quetzales. Y Así es. aquí para juntar 1000 quetzales a como está ahorita la vida, digo, es Eso difícil. en un mes se lo ganan. En un Sí, en mes. un mes, imagínate. Imaginen para irlo a dejar en un ratito. Sí. Por eso es que la mucha gente pues acá sufre mucho por eso. Sufre mucho. Así es, amiguitos lindos, pues ahí les pedimos que dejen su poderoso like siempre, ¿verdad? Colaboren ahí con Maná, bendición de Dios, amiguitos. No sean duros de corazón, por favor, ahí dejen su poderoso like, comenten. Ahí pues los despedimos con Araceli, ¿verdad? Sí, y ahí pues como les digo, ¿verdad? Ana Marisa nos ha apoyado muchísimo, muchísimo, siempre ella cuando puede pues nos apoya y muchísimas gracias porque, como digo yo, le digo a José, ¿verdad? No cualquier hermana hace eso y usted también está muy agradecido con ella porque Ah, sí. sí, le ha echado bastante la mano, Me imagínese sigue echando la mano. con pagar la luz, imagínese, esto pues ya Ya es un y usted pesar. estaba preocupado, ay, ¿cómo le voy a hacer para pagar la luz? Me dijo, ahorita no he gastado porque solo pérdidas he tenido, me dijo usted, Y ¿verdad? de repente, fíjense que de repente ella pues me dice Araceli y ya mandó a su hermana ahí para pagar la luz, no se aflige. Sí, fue una Y sorpresa yo ni cuenta me daba. porque me dijo, y apáguela, me dijo, y ya cuando ya esté pagado, que José ande ahí preocupado, que cómo va a hacer para pagar la luz, le dice usted que ya se pagó, me dijo. ¿Sí? Sí, bueno, pues amiguitos, bendiciones para todos, se me cuidan, dejen su like va, y su lindo comentario. Hasta la Así es, próxima, nos familia vemos. No linda, se les quiere mucho, se les aprecia mucho, olviden muchísimas dejar su gracias, like. bendiciones para todos.